esta temporada del show salvó de un fatídico destino a la saga. Además, devolvió el interés por los personajes a un público que pensaba que el concepto ya se había estancado. Estos son los datos curiosos de Power Rangers en el espacio. 1. La correspondiente temporada de los Rangers toma todos los elementos del Sentai Mega Ranger, aunque claro, todo modificado para la versión americana. 2. Originalmente, esta iba a ser la temporada final de los Power Rangers, esto debido a los decepcionantes ratings de Power Rangers Turbo. Sin embargo, la temporada tuvo mucho éxito, por lo cual salvó la serie de ser cancelada. 3. TJ, Casey, Ashley y Carlos son los últimos Power Rangers en la historia de la serie en obtener un nuevo poder después de haber perdido los anteriores. 4. La frase de Morphosis en inglés para esta temporada es la de Let's Rocket. En español simplemente decían ¡Adelante! 5. Johnny John Bosk tiene una aparición en la serie, incluso utilizando sus viejos poderes de Ranger. 6. Cuando los Rangers hacen Morphosis, se puede ver en la parte superior izquierda un listado de palabras que no tiene sentido en común. No se sabe si esto era un mensaje secreto, o simplemente fueron puestas al azar. 7. Esta es la primera temporada de los Power Rangers en la que ellos no pueden teletransportarse a su centro de mando. 8. Es la primera vez que un villano humano se vuelve bueno al final de la temporada. 9. Christopher Kamen Lee mencionó que las líneas de color rubio en su cabello no fue idea suya. En un inicio se le dijo que utilizaría una peluca, pero cuando llegó a Los Ángeles, el equipo le dijo, sorpresa, vamos a decolorarte el cabello en este momento. El proceso duró 8 horas, para que quedara correcto, mencionando el actor que su cabeza se sentía como si tuviera dos líneas de fuego. 10. Esta es la primera temporada de la serie en la que existe el armamento especial para el Red Ranger. Esta tradición seguiría de aquí en adelante, mejorando la mayoría de las veces solo a este Ranger. 11. Existía un episodio que mostraba el origen e identidad del Phantom Ranger. Sin embargo, por motivos de presupuesto, este nunca se terminó. 12. Es la primera temporada de Power Rangers en la que un Ranger está relacionado con uno de los villanos. 13. Las ideas originales para esta temporada era seguir utilizando a Justin, así como el villano emperador Exhaust de Car Ranger, el cual usaría como Dark Specter. Diva Tots volvería a ser el villano principal, y se utilizaría los enemigos de Mega Ranger, en vez de los creados en USA. Por último, Bulk y Skull tendrían de nuevo presencia en el show, formando una defensa civil. Al final, nada de esto llegó a la serie. 14. Astronema utiliza una peluca diferente en los primeros 29 episodios. 15. Originalmente Rita, Seth y Diva Tots iban a morir en el final, tras ser golpeados con la oleada de poder de Zordon. Sin embargo, a los productores no les gustó la idea, por lo cual se cambió a que solo fueran convertidos a buenos. 16. Esta es la primera vez que un villano se enamora de un Ranger. 17. Esta fue la primera temporada de Power Rangers en no incluir a Catherine Sutherland, Greg Bullock, Jason David Frank, Nakia Burris y Steve Cardenas en ninguno de los episodios. 18. En el primer día de filmaciones de Christopher Kamen Lee, el director le pidió que actuara como si odiara al resto del elenco de la serie,
tratando de evitarlos a cada momento. Esto para lograr que el primer episodio tuviera esa sensación real de rechazo hacia los Rangers originales. 19. El Megazord Jagger es el primer Megazord en omitir la palabra Zord del nombre. 20. Es la primera temporada de la serie en no incluir al centro juvenil de Angel Grove. 21. Fue la primera temporada de los Rangers en la que el equipo no utiliza los brazaletes comunicadores, así como el clásico sonido de la saga. 22. Dark Spectre realmente es la misma botarga de Maligor, que apareció en la película de Power Rangers Turbo. 23. Esta es la primera vez en la saga que el equipo de Rangers muestra sus identidades reales al público. 24. En la serie existió un crossover con otro show de Saban, es decir, Ninja Turtles The Next Mutation, el cual tenía un estilo muy similar al de los Rangers e intentaba llegar al mismo público. Debido a los malos ratings que tenía, se hizo esta mezcla para tratar de llevar más público a ver esta nueva serie, cosa que no funcionó. 25. La serie constó de una temporada con un total de 43 episodios, que se transmitieron en 1998, siendo la serie creada por Hank Saban y Suki Levy. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. Esta séptima temporada de los Rangers continuó mejorando el concepto de la serie, utilizando de ahora en adelante el formato de un nuevo elenco cada año y dejando el camino abierto a más temporadas que estaban por venir. Estos son los datos curiosos de Power Rangers, la galaxia perdida. 1. Esta temporada de los Rangers se basa en el Sentai llamado Gingaman, y como siempre, se modificó totalmente para su adaptación en América. 2. Los uniformes de combate que se pueden ver en el primer episodio son los mismos que se utilizaron en la película de Starship Troopers de 1997. 3. Danny Slavin mencionó que aceptó el papel en la serie para poder pagar la escuela de leyes. 4. Esta es la única temporada de la serie en matar a uno de los Rangers, aunque al final resultó que estaba con vida. 5. Los sables Quasar se vendieron por $7,000 en una subasta que realizó Disney cuando recién había adquirido los derechos de la franquicia. 6. A media temporada de la serie se le diagnosticó a la actriz Valerie Vernon leucemia. Por este motivo tuvo que abandonar el show. Ella fue reemplazada por Melody Perkins, quien había sido Astronema en la temporada anterior y concluyó los episodios faltantes de la temporada. 7. Reggie Roll y Amy Miller se enamoraron durante las filmaciones. Poco después se casaron. 8. El Morpher que utiliza Mike para cambiar a Magna Defender es un Aura Changer, utilizado en Die Ranger. 9. Esta es la única temporada de los Power Rangers en donde un villano previo de la serie se convierte en Ranger. 10. Después de Power Rangers en el espacio, Jason Nervi y Paul Schreier decidieron regresar a la escuela. Por este motivo, sus personajes de Burg y Skull quedaron fuera de la serie,
apareciendo solo en un episodio. 11. Valerie Vernon mencionó que su audición para interpretar a Kendrick fue la primera que ella había realizado en toda su vida, y con la cual consiguió el papel. 12. Durante una escena entre Kendrick y Kai, la actriz Valerie Vernon noqueó a Archie Kao, quien se desmayó por un minuto. Esto debido a que no se agachó cuando la actriz tiró una patada, como se había planeado. 13. En un punto de la serie, los episodios eran grabados la misma semana en la que iban a salir al aire. 14. Jason Font audicionó para el papel de Leo, pero no lo consiguió. Él después interpretaría a Wesley Collins en Power Rangers Fuerza del Tiempo. 15. Cuando Valerie Vernon iba a ser reemplazada, los productores le ofrecieron a Patricia J. Lee la oportunidad de volver a ser la Pink Ranger. Esto debido a que ya había participado en las dos anteriores temporadas. Sin embargo, debido a que no llegaron a un acuerdo económico, se buscó mejor a Melody Perkins, quien aceptó el papel. 16. Erin Sims había sido seleccionada como Maya originalmente, pero tras el primer episodio, ella fue reemplazada por Serena Vincent. 17. Esta temporada tuvo los ratings más altos en su estreno, superando a todas las anteriores, pero debido a que Digimon era más promocionada, los ratings bajaron. 18. Originalmente Serena Vincent iba a utilizar tres capas de extensiones, pero una noche que ella se lavó el cabello, pero no lo cepilló, despertó con todo el cabello enredado, por lo cual se le tuvieron que cortar las extensiones y ponerle una peluca durante toda la serie. 19. Red Fisher audicionó también para el papel de Leo, sin embargo él después sería seleccionado como Ryan Mitchell en Power Rangers Rescate a la Velocidad de la Luz. 20. Originalmente Kendrick iba a ser el interés amoroso de Leo en la serie. Este plan se abandonó tras la partida de la actriz por su enfermedad. 21. Serena Vincent, quien interpreta a Maya en la serie, participó 2 años después en Not Another Teen Movie, interpretando a Areola, la estudiante de intercambio, la cual aparece desnuda en varias ocasiones. Esta es la primera vez que una actriz de los Power Rangers aparece de esta forma en pantalla. 22. Los trajes de los Rangers de esta temporada fueron apodados los trajes Charlie Brown. Esto debido a las líneas negras que tienen en varias partes, con la forma similar a las ropas de ese personaje. 23. Se había planeado realizar una película basada en esta temporada, en la cual regresaría todo el elenco. Sin embargo, eso nunca sucedió. 24. El Zord del Ranger Azul es un gorila, el cual está basado en el remake de King Kong de 1970. 25. La serie originalmente iba a enfocarse en la naturaleza, como el Sentai original Gingaman, pero debido al éxito de la anterior temporada con el tema espacial, se decidió continuar con dicho concepto. 26. La serie constó de una temporada con 45 episodios, que se transmitieron en el año de 1999, siendo el show creado por James Saban y Suki Levy. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega.
Debido a la buena aceptación de las pasadas entregas, Saban continuó lanzando una nueva por año, cambiando al elenco y adaptando el Sentai correspondiente al año anterior lanzado en Japón. Por suerte, el público joven siguió aceptando la serie. Estos son los datos curiosos de Power Rangers Rescate a la Velocidad de la Luz. 1. Esta temporada de los Rangers se basa en el Sentai Go Go Fight. Como siempre, tomaron algunas escenas, pero cambiando totalmente el concepto para América. 2. El Titanium Ranger fue creado específicamente para la versión americana de la serie, no existiendo un Zetsu Ranger en el Sentai original. 3. Es la primera temporada de Power Rangers en donde dos hermanos forman parte del mismo equipo de los Rangers. 4. Esta temporada tuvo algunas diferencias conforme las anteriores. Aquí ellos se transforman en frente del público, contrario a lo que pasaba con los otros Rangers, donde su identidad es secreta. Además, los Zords fueron creados por humanos y no tienen un origen místico o extraterrestre. 5. En el episodio final, uno de los monstruos vistos en el inframundo demoníaco es Aigai, enemigo de los primeros Power Rangers. 6. Es la primera vez en la serie que los villanos no son de origen intergaláctico. 7. Red Fisher audicionó para el papel de Carter, pero terminó obteniendo el personaje del Titanium Ranger. 8. Esta es la primera temporada en la que el nombre completo de un personaje aparece en los créditos. 9. Toei ofreció a los creativos nuevos Zords no usados en el Sentai original, para los Rangers Red y Titanium. Sin embargo, Saban sabía que adaptarlos sería muy costoso, por lo cual estos no se utilizaron como principales, salvo el rojo en dos ocasiones, principalmente en el episodio final, como nave kamikaze. 10. Red Fisher realmente era fan de los Power Rangers. Por este motivo ya había realizado la audición para participar en distintas ocasiones, hasta que logró obtener el papel de Ryan. 11. Dan Sodworth audicionó para el papel de Chad Lee, el Blue Ranger, pero le dijeron que él era muy intenso para ese papel. Él después sería seleccionado como Eric Myers, el Quantum Ranger de Power Rangers Fuerza del Tiempo. 12. Carter Grayson es el único Red Ranger en aparecer en tres temporadas seguidas. Él apareció en Rescate a la Velocidad de la Luz, en Fuerza del Tiempo y Fuerza Salvaje. 13. La serie constó de una temporada con un total de 40 episodios que se transmitieron en el 2000, siendo el show creado por James Saban y Suki Levy. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. Barrage!